Hola, ¿qué tal amigos? Soy alumno de Canadá, estoy en informática de español. Bien, en esta nueva clase, un nuevo video. Vamos con una herramienta muy elemental, muy básica de Word. O bueno, en general de cualquiera de la paquetería de Office, Excel, PowerPoint, etc. Les voy a enseñar a cómo recuperar un archivo que no se guardó cuando se te apagó la computadora o lo que sea, se te cerró la sesión, etc. Cómo recuperar si no le diste ahí en guardar y estás trabajando en algún ensayo o algo, un texto largo. Supongamos que es el trabajo en el que estás. En este caso, trabajando y por alguna razón se te cerró, pues tienes que ir aquí a archivo. Vas a ir a la opción acá donde dice versiones, que es la última que aparece ahí. Aquí está la de autoguardar, que no se ha hecho. Y la última del 24 de octubre, supongamos que ese fue el día que se cerró sin guardar. Le das clic aquí y aquí aparece el archivo no guardado recuperado. Que en este caso no se alcanzó a guardar, pero la misma computadora lo recuperó. Aquí este es el archivo, aquí automáticamente se abre en este caso los dos para que tú veas las diferencias. Aquí en este caso le puedes dar comparar para que saque cuáles son las diferencias. Y aquí te aparecen cuáles son las diferencias, por ejemplo aquí en el tema. Y pues en este caso tú ya decides qué vas a realizar. Aquí te sirve bien para comparar qué fue exactamente lo que no se alcanzó a guardar y pues tú ya accedes a decidir cómo lo vas a. Si decides en este caso restaurar, entonces esta es la versión que no se alcanzó a guardar, va a ser la última que va, digamos, a surgir efectos. ¿Sí? Le das aquí en aceptar. Básicamente esto es lo que siempre tienes que hacer cuando pues, se te cierra, porque pues, lo que quieres es recuperar y que se guarde lo último que tú editaste, pero que no se alcanzó a guardar. En este caso, pues ya vamos, que esta es la versión que quieres recuperar. Entonces, no lo olvides, ahí en archivo, en versiones, tú también aquí puedes administrar la versión y le puedes dar en este caso aquí y aquí te dice lo que es y aquí están las versiones que y aquí te va a indicar eso. Esto es lo primordial, cuando se cerró sin guardar, que se te apagó, la cerraste sin querer o se fue la luz, no sé, esta es la versión que te importa. Saludos, ánimo que sean de lo mejor, hasta el próximo video, saludos tu maestro informática español, ánimo que sean de lo mejor.